Un saludo cariñoso para todos los hermanos y hermanas en Cristo que pudieran estar viendo este pequeño mensaje que pensamos transmitir a ustedes. Somos Johnny y Sandra Martínez, matrimonio asesor de la Comisión Nacional Familia y Vida de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y hemos sido convocados por el Departamento de Familia, Juventud y Vida del CELAN a participar en este encuentro de los señores obispos que trabajan en el área de familia, vida y juventud con los equipos asesores que le asisten en su labor pastoral. Durante el día de hoy, que pudiéramos decir que ha sido la primera jornada de trabajo, ha sido un día muy intenso, lleno sobre todo de la gracia del Espíritu Santo. Iniciamos el día con los laudes como una manera de irnos preparando, ir abriendo nuestros corazones para recibir el influjo del Espíritu Santo y recibir también su fuerza y su compañía en este trabajo que íbamos a realizar durante el día de hoy. Una vez que tuvimos la participación de los laudes, y estoy siguiendo la cronología del día de hoy, que pasamos, desde luego el cuerpo necesita también alimentarse, pasamos al desayuno, y iniciamos la jornada conociendo prácticamente, pudiéramos decir, la parte histórica, la parte introductoria, la parte de lo que ha venido haciendo el CELAN, su Departamento de Familia, Vida y Juventud, hasta este momento, de manera tal que nos sirva de plataforma para el trabajo que vamos a realizar y ese plan global de trabajo para el trienio 2015-2019. Realmente ha sido un momento muy significativo porque comenzamos con un compartir la vida, donde todos los equipos coordinadores de las diferentes regiones que estamos siendo equipos de apoyo para el CELAN, pues tuvimos la oportunidad de, a través de una dinámica, conocernos cómo somos, qué sentimos y qué significa para nosotros el ser apoyo para el CELAN. Y realmente fue muy enriquecedor. Luego fuimos viendo cómo todo el trabajo que ha hecho el CELAN en este, un trabajo de evaluación del cuatrenio 2011-2015, y donde nosotros como países hemos estado pues viviendo y aplicando todo lo que el CELAN ha hecho por nuestras conferencias. Y realmente ha sido muy enriquecedor porque vemos a un CELAN que está decidido a seguir animando, impulsando la labor pastoral en las diferentes, acompañando a las diferentes conferencias episcopales de Latinoamérica y el Caribe. Así que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. La base que hemos recibido hasta este momento, pues, ha de servirnos para el desarrollo del trabajo que hemos de realizar para los próximos 4 años. Y esperamos que el Espíritu Santo se siga derramando sobre nosotros, nos siga acompañando, nos siga asistiendo, para que podamos tener una mejor visión de nuestro ser iglesia. Y nos vamos con la disposición y el compromiso, ¿verdad? Todavía estamos a mitad de trabajo, pero desde ya hay una identificación con ese trabajo del CELAN y nosotros, pues, como agentes coordinadores de las diferentes regiones, nos vamos con todo ese deseo, con todo ese ardor misionero de poder transmitir y dar a conocer el trabajo del CELAN, que es un trabajo muy valioso en cuanto a acompañamiento a la pastoral de familia, vida y juventud. Así que muchas gracias, Dios les bendiga.